que se hizo en esta zona tan importante de nuestra ciudad, esta zona de muchas, donde confluyen muchas comunidades rurales, por supuesto, además de la comunidad de La Soledad. ¿Cuántos años esperaron este momento? 40. Muy bien. Pues hoy les quiero decir, como dice nuestro secretario Tarcisio, que este sueño al fin se cumplió y que esta obra, gracias a la confianza que tuvo el gobernador y a la decisión que tomó de que fuera llevada a cabo, hoy es una realidad. Y por eso estamos tan contentos de tener aquí a nuestro gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Gracias, Robert. Gracias también a quienes hoy nos acompañan, a todos los representantes del sector de la prensa, Jaime, por su mensaje. Por supuesto que a él le toca liderar todo el trabajo de los frieseros de Irapuato. Agradecerles también a los integrantes del ayuntamiento que nos acompañan, a Elvita, a Nacho y a nuestro regidor con licencia y próximo diputado local, Diego Barroso. Por favor, pónganse de pie. Rodríguez Barroso, venga. Gracias. A nuestra subsecretaria que estuvo pendiente de la obra, muchas gracias, subsecretaria. Por supuesto, a nuestro delegado de aquí de la comunidad, gracias, muchas, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron. A Cintita también, Salud Andrea. Y a los directores y directoras que nos acompañan, pero principalmente a ustedes, habitantes de las comunidades de La Soledad y comunidades vecinas. Sé que este sueño, pues en algún momento llegaron a pensar que no sería una realidad. No sé si recuerdan aquel momento, hace poquito más de 3 años, donde estuvimos en el campo de fútbol de la comunidad de La Soledad aquí con Reyes, e hicimos un compromiso público, un compromiso muy claro de que en este trienio se ejecutaría esta importante obra. Y hoy les quiero decir que aquella ocasión yo me atreví a hacer ese compromiso porque antes de decirlo públicamente le llamé a nuestro gobernador, al gobernador Diego, y le pregunté: Gober, ¿me puedo comprometer con este proyecto? Vamos a hacer el arranque de la campaña en la comunidad en La Soledad y ellos están esperando escuchar una buena noticia, una noticia de algo que han esperado por muchos años y que no se ha concretado. Y me dio luz verde para hacer este compromiso público y hoy pues todos Gober, te agradecemos por esa decisión y esa determinación. Esta es una de las inversiones más importantes que el gobernador hizo en esta última etapa de su gestión a Irapuato. Hizo muchas inversiones muy importantes, pero esta es una de las más importantes inversiones que hizo el Estado. Y se retrasó un poquito porque teníamos la esperanza de que quienes son responsables de las carreteras federales, como lo es esta carretera federal 90, que es el gobierno federal, le entrara con recursos. Siempre se estuvo luchando, nosotros, el Estado le pone una parte y que ellos pusieran otra. Nunca, nunca nos resolvieron, nunca nos atendieron, nos dieron largas pues y nunca le pusieron ni un quinto. Así es que eso recobra obviamente mayor relevancia por la apuesta que hizo el Estado aquí en esta zona. Gracias, Gober. Los beneficios. Ya te hablaba de los beneficios. Aquí nuestro secretario lo comentó muy bien. La mejora de la conectividad de todos los que confluyen en este lugar. Tanto las empresas que tienen a sus trabajadores que circulan por la zona, sus transportes de carga,
tanto los estudiantes, lo decía muy bien Jaime, porque van de allá, iban de allá para acá en la carretera, los agricultores que andaban con sus tractores, y la condición de este puente, que era lo que esperaban, les va a permitir transitar de un lado a otro de la carretera sin ningún peligro. Y por supuesto, pues todos ustedes como ciudadanos comunes y corrientes que circulan en esta zona de la ciudad, el beneficio, por supuesto, es un beneficio colectivo y es un beneficio también por la seguridad de esos más de 25,000 automóviles y transporte que pasa por esta importante carretera federal 90. Hoy estamos cosechando aquello que se sembró y que hoy es una realidad que ayuda a la transformación y al progreso de nuestro Irapuato. No quiero terminar mi intervención sin antes agradecer y reconocer también el trabajo que hizo la empresa Vice, Santiago Villanueva. ¿Por qué? Porque esta obra nunca nos dio ningún problema. Se ejecutó en tiempo y forma, se ejecutó con calidad y nunca hubo problemas en la convivencia de la obra, ni con los vecinos, ni con los autos que circulan. Jamás hubo un problema. Y eso, pues, habla obviamente de la calidad del servicio que nos prestó esta constructora y de la calidad de la obra que hoy se está entregando. Y quiero, por último, agradecerles a todas y a todos su confianza, porque sé que hubo mucha gente que se quiso adjudicar esta importante obra o la quisieron adjudicar a otro nivel de gobierno. Y ustedes siempre estuvieron ahí defendiendo el origen de este proyecto y la determinación y la decisión que tuvo el Estado y el municipio para impulsarlo. Gracias de todo corazón, mis queridas delegadas, mis queridos delegados, a todos. De verdad, les reconozco todo su trabajo. Van a seguir contando conmigo, ustedes lo saben, se los decía hace un momento. No se me olvida lo que me han pedido. Hemos trabajado bien en equipo y gracias a la confianza que toda esta gente nos brindó, pues nosotros ahora tenemos que resolver, como nos dice el gobernador, con hechos, con resultados, no solo con palabras. Gracias a todos.